Las Lalas. Las Lalas. Fernando Ango Ortega, ¿lo conocías a Fernando Ortega? Ango Ortega, basquetbolista, bueno, pero es amante a todos los deportes y entre todos los deportes es muy amante del ciclismo también. Y bueno, me felicito por la nota. Freddy Miranda, ¿lo conoces a Freddy Miranda? Dice que le decís Freddy Martirena cada vez que lo ves. Un jugador de fútbol, hoy árbitro. Ah, sí. ¿Te ubicás quién es? Del barrio, sí, sí, quiero. Para mí es el Gartaburo, también el hombre que nos lleva en la moto, en las vueltas Chaná, nos ha trasladado también en la vuelta al pueblo, así que vaya el saludo para él que está viendo el programa. Cabeza Sartori también está viendo el programa, el saludo para vos, ya se le dice el saludo a Cabeza. Y a la familia Pereira Sainz, Pereira es Cacho Pereira, y la señora. Sí. ¿Los conocés? Saludos también. Bueno, saludos para ellos. Y entre los saludos tengo un saludo, que ya te voy a decir a quién corresponde este saludo. Este saludo viene desde Paysandú. Corrió con vos en el Villa Teresa, si mal no recuerdo. Hoy tiene una linda amistad porque siguen compitiendo en la categoría Master. ¿Te das cuenta más o menos quién es? ¿Te podés ir? ¿Puede ser? No, con alguien de Paysandú viajé ahora a Panamá. No, exactamente no es ese. Martínez. Exactamente. Luis Alberto. Luis Alberto, el Tamango Martínez. Hola José, ¿cómo estás? Sé que te están haciendo una nota y bueno, la verdad que contar un poco más o menos que te había conocido en el año 97 por ahí, personalmente, cuando empecé a correr en clubes de la capital del país. Y bueno, la verdad que fuiste un referente siempre para mí. Me acuerdo que te escuchaba en innumerables carreras, de haber ganado carreras en Montevideo, y bueno, siempre estaba pendiente de las carreras y bueno, y siempre escuchaba tu nombre. Y bueno, después si bien nunca fuimos compañeros de equipo, pero fuimos compañeros en la selección del mundial que se corrió en Punta del Este. Bueno, ahí sí fuimos compañeros y bueno, la verdad que un orgullo haber sido compañero de selección tuya, tuyo. Y bueno, ni que hablar, aquella selección que estaba el Canario Tecitor, el Gregorio Vares, Federico Morales, el Pepe Ajonei, grandes valores. Y bueno, la verdad que fue un orgullo haber compartido ese momento con ustedes, con todos esos fenómenos, contigo, que hoy por hoy tenemos una relación de amistad, que después tres yo voy a Mercedes a competir, nos juntamos, tú venís a Paysandú también, y bueno, son cosas del ciclismo que van quedando, que quedan en el recuerdo, que van quedando, son momentos, quedan anécdotas, van quedando anécdotas. Y bueno, la verdad que un orgullo para mí haberte conocido y bueno, y tener una relación de amistad como con una persona como vos y con un referente como fuiste del ciclismo. Quiero saludarte y bueno, desearte la mejor de la suerte y bueno, vamos a seguir en contacto, ¿no? Abrazo, saludos a toda la gente ahí de Mercedes. Video, pero... a través de WhatsApp. Le agradezco pila al Tamango y a quienes molesté también para que te enviaran el saludo. Grandes recuerdos tenés con el Tamango, ¿no? ¿Villa Teresa corrieron juntos? No, él lo aclara ahí. De compañero al final nunca estuvimos, sí. Fuimos rivales en la ruta, compartimos con la selección. No sé si el Mundial nada más o algún otro viaje. Pero sí, Luis Alberto, como le digo yo, Recaída Martínez también. Recaída Martínez. Después vamos a ver por qué es Recaída. ¿Por qué es Recaída? Pero sí, ahora hace cuánto, un mes o 20 días que competimos acá en el Poli. Sí, vino. ¿El Carnaval? Ahí. Vino con Luyurato y un chico argentino también y competimos juntos. No, hay una
una buena amistad y mantenemos el contacto siempre. Acá te mandan saludo también, este saludo es Martínez, del apellido de él. Corren los máster hoy, tienen un carrito con productos. Leo. Leo, Leonardo. El popular. Zapajito. Zapajito, sí. Martínez, ¿te acordás de él vos? Sí, cómo no. No lo veo hace bastante que... Creo que alguna vez que fui contigo ahí al bueno, o en el poli, que me lo he cruzado. Pero él tiene lindos recuerdos, dice que cuando de veces tenías que traerlo en el sentido ciclístico, porque venía mal cuando les mandaban a hacer el triángulo, desde Dolores hasta Mercedes los traías vos de... O sea, tipo una cantidad, un tren, vos eras la locomotora y todos los vagones venían atrás, ¿puede ser que pasara eso? Sí, él creo que corría en una categoría un poco... inferior, no me acuerdo bien exacto si tiene 2 o 3 años menos, pero sí que competimos juntos en el José Líneas. A ver qué dice Zapajito. Hola José Cabeza Maneiro, o más como te decíamos, José Lín Maneiro. Bueno, la verdad que fue un placer y un privilegio haberte conocido en aquella época del Gallego González, cuando nos mandaba hacer el triángulo. Y bueno, y salíamos y vos tenías que a la vuelta traerme, porque si no quedaba tirado. Y bueno, tenías esa paciencia de traernos para atrás a los más jóvenes. Y bueno, la verdad que fue un placer haber compartido muchas anécdotas que si nos ponemos a contar ahora no nos da el tiempo. Infinitas. Una de las que más me acuerdo, siendo vos muy juvenil, la selección de Soriano, que se fue a competir a la pista Montevideo, y ya era conocido, pero allá no te conocía nadie, y a los grandes ciclistas profesionales de esa época de allá, le arrancaste la cabeza y ahí asombraste a todo, y de ahí ya no paraste más. La verdad que sinceramente un placer haber sido y seguir siendo haber permitido haber sido tu amigo, que más que profesional, una buena persona. Sé que anduviste bien en la Vuelta de Panamá y seguís pedaleando como si tuvieras hoy 16, 17 años. Cabeza, vamos arriba y seguís. Un abrazo. Bueno, ahí estaba el saludo de Zapajito. Leonardo Martín. Leonardo Martín. Sí, sí. Tengo que ir rapidito al último saludo que tengo. Te dice un sobrenombre a vos, que yo cuando te diga el sobrenombre lo vas a sacar enseguida. ¿De quién es este saludo? El animal, te dice. ¿Cómo no? Hay varios, alguno... Cercano acá, muy cerca. El animal Maneiro. De Fray Bento, creo. Fray Bento. Ah, sí. Le decía yo los animales. Rafael Salvatierra. El Rafa Salvatierra, sí. Yo le había puesto el animal. No corrió con vos en el Dolores, ¿no? Él fue después. No, pero sí de coincidir entrenando en esa época que íbamos rumbo a Fray Bento, nos juntábamos los de acá de Dolores con ellos, sí. A ver qué dice el Rafa. El animal. Bueno, muy buena ojito, y sí, sobre si lo conozco, me suena este muchacho José Osvaldo, como quieras vos, Cabeza Maneiro. La verdad que sí, que tuve la suerte, ¿no?, por decir así, de poder pedalear algunas carreras con él, cuando Cabeza era Cabeza, y con toda la gente, ¿no?, que más que nada fueron un referente para uno, ¿no? Yo tenía 17, 18 años y ya corría los vale todo con ellos, y bueno, tuve el agrado de poder pedalear y aprender un montón de cosas con ellos, ¿no? Y acá lo tenía al Boni, que era compañero de él, que estaban en el velo, y bueno, y nada, como anécdota, nada, carreras que uno, siendo medio juvenil, venía corriendo a veces y era encontrarlo a él, y bueno, como la manera de hablar él, ¿no? Decirte, bueno, ¿cómo viene el animal? ¿Viene bien? Y uno era, entendés, como una satisfacción de que viniera Cabeza Maneiro y te hablar así, ¿no? Y bueno, vamos para adelante, que en tal lado y tal lado se cruza el viento y se pone brava la cosa, y bueno, y así, gracias a la sabiduría que tenía y a los consejos, uno pudo andar y defenderse mejor en esto que es el ciclismo, y bueno,
que no solamente andar fuerte, ¿no? También tener que tener un poco de cabeza y, bueno, es que acá un saludo para Cabeza y, bueno, vamos arriba y lo lindo de que ahora uno después, por decir de viejo, ¿no? Con 41 años va y pedalea un tiempo cuando puede, cuando el trabajo lo deja y, bueno, y va y larga algunos chichoneos que hacemos, entrenamientos controlados, bueno, y se acuerda de anécdotas y cosas y cosas vividas con ellos, digo que, y en este caso con Cabeza, que a uno le traen lindos recuerdos y, bueno, aparte de cansarse y demás, digo, se pasa bien. Un abrazo grande y vamos arriba. ¿Club estuvieron juntos? Mientras vemos la nota, vamos conversando con Cabeza. Rafael corrió en el Dolores Cicle con Mario, con tu hermano. Estuvieron juntos, no sé si en otro equipo, pero en el Dolores sí, pero justo yo el año anterior había corrido y él no estaba, vino al año siguiente, me parece. Lindo recuerdo, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, uno se pone en el tiempo de eso cuando vos salís a entrenar al tiempo de hoy. Hoy están los Messi y los chicos de Frevento, que son los que salen y hacen esos kilómetros para estar bien. Bueno, la postre en esta ruta de América sí lo hicieron. Pero bueno, esos ciclistas de salir, venirlos de Dolores, ir a Frevento. De juntarnos, sí, no, juntando gente, entrenándose. Nos juntamos una barra, sí. Lo que pasa es que acá en Mercedes siempre ocurrió que había poco. De primera, no. De esa categoría había poco. Nada, mi hermano, yo, y no recuerdo si. Bueno, Figueredo, cuando. Si estaba acá en Mercedes, pero de primera sí, no había mucha. En cambio, en Fragmento sí había un grupo un grupo más grande. Cabeza quedó en el debe no ganar una de las carreras grandes, porque normalmente, quizás a quienes entendemos el deporte, te entendemos a vos, valga la redundancia, ¿no? Pero aquello que no entiende dice: nunca ganó una vuelta, nunca ganó una ruta. ¿Quedó pendiente haber podido quedarse con una vuelta, con una ruta? Sí, como todo. Las carreras más importantes, ¿quién no las quiere ganar? Pero bueno, nunca se dio. Y al final mucha gente te cataloga por no haber ganado una carrera por etapa importante. Pero está, a nivel para poder haber estado arriba como me pasó, pero no se pudo conseguir. Por un motivo o por otro. Tú seguís manteniendo, creo que el más ganador de carreras domingueras, que es lo que es así. De más carreras domingueras mantenés ese liderazgo. De etapas de vuelta, creo que sigue Gregorio manteniéndola o lo superó el catamarqueño Díaz. No recuerdo bien. No sé que en la ruta y vuelta estoy ahí, no sé si en el podio, pero cerca de cantidad, más o menos unas 14, 15 en cada una de las etapas, tanto en ruta como en vuelta. Pero no sé, sí, ahora dominguera sí. Una vez que yo pasé a primera, tuve la suerte de ganar, no te digo todos los domingos, pero me recuerdo un año gané 4 domingos consecutivos. A ver, a nivel en Montevideo. A primer nivel. Sí, después 8, 10, 12 carreras por temporada. En esos años estaba la Confederación del Litoral, que el Litoral tenía sus equipos acá, que hacía carreras los domingos. Hoy ya está todo unificado, son campeonatos nacionales y que se realizan en un solo lugar. Por ejemplo, la Vuelta a Chaná, la Vuelta al Pueblo, y no hay otra competencia. En ese tiempo estaba la de Montevideo y por ahí se competía en Mercedes, en Paysandú, en Río Grande, en Salto, que era la del Norte. La del Este, confederaciones. No, había competencia en todo el Uruguay. Y se juntaba, había acá en el litoral 60, 70, largaban en el centro sur, cuando pertenecía a Montevideo, más de 100. ¿Y por qué Cabeza la diferencia? Por ejemplo, uno dice, bueno, si había 70 ciclistas acá en la confederación del litoral, el Este tendría su cantidad también, el centro sur. El metropolitano, que era el ciclismo de la capital, era el metropolitano. Y se hacía un campeonato, había un campeonato, no sé si era campeonato nacional, pero se sumaban puntos, no me acuerdo para qué era. En cantidad, uno ve estas rutas de América, largaron 150 ciclistas, ve Vuelta al Uruguay también con ciclistas extranjeros, entonces, más o menos 200 y pico. En la época tuya, yo creo que en alguna oportunidad, me recuerdo así vagamente una edición de una Vuelta al Uruguay o Rutas de América, que fueron muy pocos los que largaron. Algo de 35 ciclistas. No sé si vos te acordás, si estuviste, capaz que no estabas acá. No, eso sí que no. Pero equipos siempre hubo. Y la ruta o vuelta, como todos los equipos, los equipos de ya fuera Montevideo Interior, hacían un sacrificio para poder participar. Pero sí, siempre. Mínimo 100 corredores había. ¿Sí?
Sí, lo mismo que en el litoral, cuando se hacían las carreras de acá por el litoral, había equipo en Salto, Paysandú, Guichón, Yun, Río Negro, Colonia, se juntaban igual 80, 100 ciclistas por acá, por la zona. Te hago una pregunta, si querés me la respondés, si no querés no me la respondés, me decís, como se dice normalmente, paso. ¿Hay otra opción? No, no hay otra opción, me decís paso y ya está. Germán Sánchez, ¿te ganó bien en Paysandú? Te retraigo en el tiempo, litoral de Paysandú, uno de los últimos litorales que se corrió. 120 kilómetros de ruta, Mercedes Osoriano bastante diezmado, Paysandú también bastante diezmado con ciclistas. Y la última fuga la protagonizan el colorado Gerardo Romero, Sí, por eso me estaba acordando. José Maneiro de Soriano y de Colonia Germán Sánchez. Y uno decía, bueno, nosotros veníamos a la cameta acá, la puja es entre Cabeza Y Romero. y Romero. Y Sánchez tiene el tercer lugar, seguro, seguro. Sorpresivamente, cuando ven la carrera, gana Germán Sánchez. Sí, por eso, pero creo, si mal no recuerdo, creo que él no tiraba, no sé si por conveniencia o por orden táctica o porque no podía, pero Lo sorprendió. no sé si sorprendió, pero no era tampoco mal corredor. Uno como todo en la carrera, puedes traer un corredor y sabe que se corre el riesgo de poder perder o ganar. Son las consecuencias que. Pero no, exactamente no. No recuerdo si el motivo. Creo que el Romero en ese momento estaba también bien. Sí, venía ganando todas las pruebas de ruta de los litorales anteriores. Sí, o en Montevideo estaba andando bien. No sé si fue por sorprendido o porque venía, pero creo que venía sin tirar por orden táctica o porque no podía, no sé qué, pero bueno, al final logró conseguir la victoria. Me quedan esos lindos recuerdos, los últimos años acompañarle. El de Colonia también, recuerdo el de Colonia, que no pudiste participar, que llegaste con toda la documentación, pero no pudiste participar, creo, al litoral de aquel de Colonia. Y yo creo que el último se le pone punto final acá al Mercedes. Que también protagonizás una escapada, que llegás en la escapada adelante, que llegaban los Castrillón, Winan, Raúl Sasso y Marcelo Mezquida y vos. Pero que no. Que se entró por la parte de arriba de la rambla, hasta el final se giró allá en la costanera y se terminó Sí. así enfrente de la. No, estoy intentando rebobinar un poco, pero ya ese tiempo ya el litoral había perdido un poco el prestigio, ¿no? Ah, De lo que tenía. sí, se había perdido, sí. Se Era venía cada vez a menos, a menos, a menos. como una obligación participar, ¿no? Pero ya no tenía la trascendencia de antes. Claro, fue perdiendo, a poco fue perdiendo, hasta que, bueno, hasta que Que ahora desapareció totalmente, ¿no? desapareció totalmente. Sí, eso. Eso recuerdo. Cabeza, un placer que hayas venido, Bueno. compartido este programa conmigo acá. Mucha gente que te está enviando saludos, ya te lo hice Muchas saber gracias. a los saludos. Y Gente lo que mismo. Un abrazo para todos. Y bueno. Como lo dijo por ahí tu hijo en la nota, en el saludo que te mandaba, mucha gente se emocionó en alguna llegada, hasta lloró también con el triunfo tuyo, ¿eh? Y eso me imagino que es importante para el deportista. No, lógico, te llega, sí. Aparte acá en Mercedes, que siempre la gente apoyó en el ciclismo de toda la vida, de siempre, sí. Son la llegada como todo. ruta, vuelta, dejando de lado la cantidad de victoria que uno tiene, siempre ponía un plus extra, que en todas es lo mismo, pero creo que al ser de acá siempre uno se exige o intenta mentalmente exigirse, ¿no? Que las que mandan son las piernas. Rubén Echevarne, creo que fue la gran figura que tuvo el ciclismo acá en nuestra ciudad, don Rubén. ¿Tenés algún contacto con Rubén? ¿Lo ves de a veces? No, Muy poco, no, no, muy muy poco. poco. Bueno, después yo considero que siempre tiene que haber algún referente. A través de la referencia de Rubén salieron mucha gente, muchos se vincularon con el ciclismo. La presencia tuya también hizo que mucha gente comenzara a andar en la bicicleta porque lo tenían a José Maneiro como el gran ídolo ese del ciclismo. Sí, eso es lo que escuchaba mucha de esa época, sí, aunque al día de hoy me parece que hay poco, poca Referentes. y poca juventud, ¿no? Por la bicicleta. Creo Sí. que están más involucrados en otras cosas, o, no sé si otros deportes, pero en otro, pero es poco lo que surge acá, no solo acá en Soriano, ¿no? En todos Sí, los si uno busca departamentos. esta zona, quizás Paysandú, y ya estoy casi despidiendo el programa y hacer el sorteo, si uno busca quizás Paysandú, Milton Winner formó dos o tres chicos Sí, que que están ahora compitiendo, ¿no? el Que más chico o Lucas menos. Priani, el chico Facundo, bueno, no recuerdo bien el apellido, que corrió por la Armonía de Freventos, y pará de contar, así que lo formó a un gran sacrificio Milton, y que los chicos siguieron en el ciclismo. Sí, que están involucrados, pero sí, después, Yo creo que el ciclismo muy es poca fuerte, cosa. está Maldonado, Cerro Largo. Cerro Largo tiene Sí. seis equipos.
los Arachanes, los Pumas, Cerro Largo. Hay como seis equipos. No, y en Trinidad también. Trinidad también. Tiene, no sé, el de más nivel así, el hijo de Selmar, Selmar Modernel, Alejo, que anda muy bien también, que creo que tiene 16 o 17 años. Pero después el resto del interior no sé, tampoco no tengo conocimiento. Y todavía por eso es que un poco siguen vigentes los expedientes, los Sí, yo creo que pasa un poco por ahí el tema. Porque si no es lógico, ¿no? Que alguien con 40 o 5 como Jorge Bravo que esté manteniendo punta de pelotón. Manteniendo el nivel ese. Bueno, cabeza. Te voy a pedir un número, decime un número. Del 1 al 45. ¿Para el sorteo? Para el sorteo. No, me lo llevo al vino, ojito. No, ¿cómo me lo llevo? No, se tiene que regalar. Del 1 al 45, sí. 23. Bueno, la pizza se la gana Susana, 015-4. Susana te gana la pizza, 015-4. Dame otro número. ¿Quién es Susana? Y bueno, Susana, 015-4. No le pido más que solamente el nombre. Vamos a llamarla porque sí. Para decirle que ganó. No, yo te paso el número y la llamás ahora. Dame otro número. No mirés, no puedes mirar. No, 36. El polaco. ¿Será el polaco Goyeneche? No, claro, Goyeneche ya fue la historia. 194-5, polaco, tenés que ir mañana a buscar el menú por Buena Amiga. Polaco, mañana por Buena Amiga vas y levantás el menú. Y Susana tiene que ir a tardecita por levantar la pizza. Ahora voy a la pizza del Carrito Dos Hermanas, a la milanesa del Carrito Dos Hermanas. Dígame el número. El 12. Tomás, 857-8. Me lo van a agradecer, me irán a invitar luego, ¿no? Y toda esa gente. Que sí, Tomás por lo menos, que se gana una exquisita milanesa en dos panes del Carrito Dos Hermanas. Tomás, sí. 857-8, te ganás la gentileza del Carrito Dos Hermanas. Y ahora voy al vino, que se lo quiere llevar a José, pero bueno, no se lo puedo regalar. A mí me gustaría regalártelo, pero bueno, no te lo puedo regalar. ¿Y te gusta el vino? Eso no, es lo más triste. A veces.